todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y en este caso vamos a hablar de lo ocurrido en el día de ayer, que fue el Games Awards 2017. Habían muchos nominados, mucha sorpresa para todos. Y en especial nos llevamos algunas cosas para Nintendo también. So, en general fue muy interesante, a la larga, muy entretenido, hasta cierto punto. Yo no me tiré las 3 horas enteras porque no pude verlo en vivo, pero sí vi la recapitulación y me tiré algunas escenas. Y la parte musical estuvo tremenda, bastante buena, todo fue muy chulo. Pero vamos a lo importante, que es notar cómo Nintendo, como que hace un año o meses estaba en lo más hundido posible, y con el Switch ha subido a las escalas de hasta por ganar un juego del año con su título de Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo le hice un video de debate entre que si Super Mario Galaxy o Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda Breath of the Wild, cuál de los dos, porque los dos son tremendos juegos, pero a la larga siempre estaba diciendo que quien debería de ganar es The Legend of Zelda Breath of the Wild, aunque Super Mario Odyssey sea tan genial y mágico, pero lamentablemente caso salió en el mismo año que Breath of the Wild, y Breath of the Wild tenía que llevarse eso. Pero no solamente Nintendo ganó con premios el premio del juego del año, sino que vimos muchos otros nominaciones y categorías donde Nintendo también se la lució y ganó con sus juegos. Aquí tengo la lista y entre ellos ganamos, porque somos los nintendistas, la mejor dirección del juego. Eso fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y eso es cierto. O sea, la forma en que Breath of the Wild se fue previsto y hecho para hacerse. También Nintendo ganó en el acápite de mejor juego portátil. Excelente, porque fue Metroid Samus Returns, que es un excelente título. Y para cómo parece que anunciaron una nueva habilidad o algo que está incluido, no lo sé porque yo lo tengo, pero no lo he podido jugar porque he pasado los juegos acorde a los que he ido recibiendo. Y Metroid Other, Samus Return, todavía me falta terminar Pokémon Luna antes de dedicarme a jugar Metroid Samus Return, pero sí lo probé un poco y dije, wow, esto está bien chulo, estoy loco por terminarlo de jugar, pero hasta entonces. Pero ganamos ese acápite, también ganamos en la área de mejor juego de acción-aventura, donde también fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, se llevó tres títulos, tres títulos. Golpe, golpe, golpe. Me encanta el área de mejor juego de peleas, porque yo de verdad quisiera estar jugando en Injustice 2, pero es una lástima que no está para el Switch. Esa parte está media complicada, iremos a un detalle de eso también. Mejor juego de estrategia también, Mario and Rabbids Kingdom Battle. Nintendo, rompiendo, rompiendo. Yo como que, wow, cuántos títulos. Y para el colmo, ese me sorprendió un poco, porque yo dije, Mario plus Rabbids Kingdom Battle es bien chulo, pero no pensé que llegaba hasta ese punto, y hasta ese punto llegó. Y anunciaron un DLC gratis para nuevo modo de Versus, el cual puede ser disfrutado con personas que tienen amigos y pueden enfrentarse localmente. Por lo menos es algo. No es online, pero localmente ya tiene su versus y por lo visto tiene nuevas mecánicas y eso está bien interesante. Aparte de que mencionaron que están trabajando en una porción historia nueva, pero esa sí será un DLC que es cobrado. Pero de todos modos sabemos que Kingdom Battle todavía tiene mucho que brindar y yo lo estoy terminando y siento que es difícil, porque incluso voy a tener que retomar Breath of the Wild ahora con su nuevo DLC que también anunciaron, con el Champions Ballet, nuevos trajes, nueva arma por lo visto, que o al modo de que eso solamente fue cinemático, nuevos vehículos y caballo, todo, todo. Ese DLC parece que es un paquete mucho más completo. Lo estoy poniendo a bajar y tiene con mi internet, dice que necesita 1 hora para descargarse. Wow, es bastante. Así que es muy grande y estoy loco por probarlo. También tuvimos en el último título que ganamos por parte de Nintendo, fue el mejor juego familiar y por lo menos ese título se lo llevó Super Mario Odyssey. No sé si mejor juego familiar, porque ese juego en realidad tú lo juegas tú solo. Yo no sé si es tan importante reconsiderar el lado de los dos controles para jugar con Cap y vaina. En cuanto a lo familiar, supongo que es por el hecho de que cualquiera de la familia puede disfrutar ese juego, y es ciertamente cierto.
So, eso está excelente. Y simplemente así fue. Muchos otros títulos ganaron sus merecidos y respectivos lugares. Eso está muy bien. En cuanto a los juegos de pelea, lo que le estaba diciendo es que anunciaron Soul Calibur 6 y es lamentable que no hay port para el Switch. Y eso nos deja saber que como quiera van a haber multiplats que podrían haber estado en una consola de Nintendo, pero por Switch ser lo que es, no parece que vaya a ser posible. El port de muchos juegos que estarán por venir y eso me deprime un poco porque Soul Calibur sí es un juego que me hubiese gustado disfrutar una vez más, porque la última entrega que jugué verdaderamente de lleno fue la que salió en GameCube y eso fue en la número 2. Y estamos hablando de 3, 4, 5 y ahora vamos a las 6 y todavía yo no he vuelto, yo nada más le he dado probadas y cosas que incluso me ha penado perderme porque Darth Vader me gusta el personaje y estaba en Soul Calibur 4 y yo, wow, otra pérdida. Pero ni modo, hasta ahora es lo que sabemos y una de las cosas que más me gustó de lo que mencionaron fue que por lo menos, o sea, va a haber un port de Bayonetta 1 y 2 para el Switch. Esa parte no me importa mucho porque en realidad yo le saqué el jugo a Bayonetta 1. Todavía me falta sacarle mucho el jugo a Bayonetta 2 y lo tengo en el Wii U y están bien ahí. Y en la versión del Switch, aunque sea portátil, Bayonetta es perfecto para portátil porque su juego es action pack rápido y no tienes que perder mucho tiempo, so es efectivo en on the go. Pero no voy a tener, no necesito esa experiencia de esos mismos juegos, mismos capítulos, misma historia, mismo todo. Ya yo no necesito eso. Pero Bayonetta 3, anunciado de que están desarrollándola y exclusivamente para el Switch, o sea que por lo menos hay juegos que sí podemos decir que tenemos y que ningún otro lo puede tener, etcétera. Y eso está bien, porque es injusto que todos no podamos tenerlo todo, pero por lo menos tenemos cosas que los demás tampoco pueden disfrutar. So, tenemos un pierde y gana ahí. Ah, Soul Calibur. Pero todo lo demás está genial y nada, estar contentos por la gran victoria de parte de Nintendo en este caso, con sus juegos que se lo merecen. Este año y su consola del Switch, que todo lo hizo posible. Sin mencionar que Breath of the Wild, a pesar de ser un juego que está en el Switch, está en el Wii U también, así que Wii U tiene su nombramiento en juegos del año también. ¡Wow! Hay que pensar en eso, señores. Son nada, cuídense mucho. Déjenme saber en sus comentarios qué ustedes opinan. ¿Están de acuerdo con los nominados que tuvieron ahí? Hay muchos juegos que yo no he tocado para nada, o no sé nada de lo que tratan, ni le doy mucha mente a que ellos ganaron porque no sé qué son, pero en cuanto a los que mencioné de Nintendo, o por ejemplo, querían que fuera Super Mario Odyssey en totalidad comparado con Breath of the Wild, ni idea, déjenlo en los comentarios. So, cuídense mucho, chicos, hasta la próxima.